Let's go, it's time to be the Pero seguir batallando, cuidado, y salta cuando el sol ya Loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic. Seamos en vivo y en directo 1-1 en el marcador global. El equipo de Spirit contra el equipo de Virtus Pro. Y ojo con el Disruption, el castigo para Mirva. Y ojo con FNG. FNG que llega, le colocan también el Inswell en toda la cara para FNG. FNG que recibe daño y castigo por parte de mi Poshka junto a Mirva. Y la primera sangre, la Full Blood, será para Mirva en manos de Grimshock. Representativos de la región, pero antes, en la parte de abajo, el castigo para Mirva. Y ojo con el kill, va a ser para Kiritich con ese Alchemist. Es el 1-1 en el marcador. Mientras que Lar con el Sven. Ahí está justamente Lar con el Drown Knight. Ahí está Collapse. Ojo con Collapse. Se puede morir Collapse. Pone el árbol Collapse. Al final Collapse explotará con la mezcla de sable por parte del Alchemist. Ahí está Collapse. Se mete con todo el Skiver con el Shockwave lanzado para FMG. Es el kill para Collapse en la parte inferior. Mientras que arriba mi Poshka, el Flame Break lanzado, también el Hoff, Santo Centauro asegurando la baja. Ojo, buscará la runa de poder, aparece en la parte de arriba. Mientras que FNG, el castigo para Mirva, mucho castigo para Mirva, se lleva la runa. Al final Mirva se cura también, y ojo con Mirva que se va a escapar. Y al final Mirva logra escaparse a la base. Mientras que Sayusen muere en manos de Lar. Como medio tampoco. Tío Polaris, tira tu adiós payaso. Adiós payaso. Va a caer en mi Poshka que se robaba la runa de experiencia. Escriben su slash notify para que no se pierda ninguna transmisión. Y ojo con Collapse. Se mete con todo Collapse, el esquivo lanzado, no le cae a nadie. Y ojo con mi Poshka. Mirra le cae también la mezcla sable. Es el kill para FNG. Aquí arriba Noticed le colocan el Demonic Purse, también el Disruption perfecto lo de mi Poshka asegurando el castigo para Noticed. Dragon Tail, Demonic Purse en toda la cara con el Inswell. Es el kill para Larry. Ojo con FNG que logra escaparse. No había stun por parte de la escuadra de Spirit. Que a mi Poshka que rato se la mezcla sable para Yatoro. Está atrapado Yatoro. Perfecto lo de Collapse. También el Inswell lanzado. Perfecto. Mira lo que hace el equipo de Team Spirit. Se lleva uno, se lleva dos. Es el kill para Lar. Mientras que Squadix retrocede y se va a la base. Le dice a perfecto. El intercambio a favor de la escuadra de Team Spirit. Collapse con ese Magnus. También llega a la parte de abajo ese mid laner y ojo con Collapse que quiere meterse con todo el toss, el skewer para atrás. Es el kill para Collapse. Y muy atento el offlaner del equipo de Team Spirit, el skewer lanzado y ojo lo bajan a Noticed. Ahora se mete con todo el equipo de Virtus Pro, Dragon Tail lanzado y también ese Phantom Embrace para FNG. Flaming Lazo llega y Choro, perfecto, ejecución, ha caído FNG junto a Sayu en la parte de abajo y ojo que la escuadra de Virtus Pro ha perdido dos, Collapse cagando y no sé quién es el skewer, va a ser para Collapse, está ralentizada, perfecto también las cadenas por parte del Ember Spirit de Squadix. Llegaba también el Ember a la parte de abajo, perfecto, el Soulhammer, va a ser para dos, y va a ser para tres, y es el power kill para Yatoro, y son cuatro bajas por uno a favor de Team Spirit, perfecto, lo de Yatoro, mucho mejor lo de Mirva. Bueno, Noticed va a ir por un manto eterno, ¿no? Ojo, el Arpil lanzado dentro de la cara, se muere Squadix en manos de Yatoro. Mirva en problemas, Mirva que se tiene que escapar, pero la Raiden genera daño, Mirva que se esconde y al final es el kill para Kiritich con el Alchemist. Que el Roshan sigue pegando y castigando, Pega ya todo y castiga, y ahí está el Roshan. Sigue alargando la ventaja. Papu, ¿estudiaste ciencias de la comunicación? No he estudiado, pero quiero aprender algo más de locución. Quizás algunas técnicas te pueden jalar para otras cosas más. Y ojo con Collapse. El esquivo lanzado con el Dragon Tail. Mira lo que hace Lar junto a Collapse. Es el kill para Collapse con el Magnus en la parte superior. Castigando
asegurando y ojo con la perfecta la ejecución para Squadix. Mientras que Chris quiere buscar a alguien y ir al final en contra de mi Posca, es de Rusia lanzado y ojo con Miura, que quiere aguantar. Ojo con Yatoro, que sigue pegando y castigando. Fleminazo lanzado para Miura. Se mete con todo con la Apsi. El Arpino le cae a nadie. Al final, Chris se salva. Joven Sando Centauro en la BKB de Yatoro, asegurando la baja. Donde está el castigo perfecto para Yatoro, asegurando el kill. Chris se muere y ojo con Notice, que aguanta. Le son Hamel toda la cara. Perfecta ejecución. Va a ser para Notice, mientras que Lar, con un double kill, asegurando un 3x4 el intercambio para Spirit. Perfecto, lo de Yatoro pegaba por ahí para que le caiga el golpe a ese Pugna. Mientras que Mirror estaba atento. Y son 4x3 el intercambio a favor del equipo de Spirit. Y esa, ojo que lo encontraron, han salido, es el kill para Collapse. Collapse que se lleva una baja más para ese Magnus, TI Player, TI Winner. Perfecta la ejecución. Mientras que Noticet se muere en manos del LAR. Y esa partida, gente. Mientras que Yatoro también en la parte de abajo, el Dragon Day no le cae a Noticed. Ahora Squadix Lar, que se quiere meter en contra también de este sujeto. ¡Ah! El esquivo y lanzado para FNG. La mezquina se abre en toda la cara. Mientras que ahora FNG aguanta demasiado. Prefieren ignorar a Crisis, pero al final Crisis se muere. Ahora la Forest Staff aguanta con todo el Soulbind. También el castigo. Buscará a Yatoro el castigo. Para Collapse, Ayu junto a FNG, que se muere en manos de Yatoro junto a mi Posca. Hay un buyback del Batrider en la parte de abajo. Dragon Tail lanzado con el Inswell. Yatoro que sigue pegando, no tiene miedo absolutamente nada. Mira cómo pega, que sigue demasiado Yatoro. Va a caer Notice con ese Demonic Push. Es el kill para el AR. Y son tres bajas para Virtus Pro en la parte inferior. Se mete con todo Yatoro. Yatoro que busca, pero no encuentra absolutamente nada. LAR otra vez castigando en la parte de abajo para el AR. Activando la manta con el Dragonfall. Esa barraca de cuerpo a cuerpo recibe castigo por parte de LAR. Sigue pegando y castigando LAR. Esa torre que se cae en manos. Y las barracas en manos del Dragonite de LAR. Puede ser esa. A las 8 de la noche. Noticed. Se muere en manos de Yatoro. Perfecto. Lo de Colasta asegurando la baja. Yatoro con un Monster Kill. Hay un buyback de FNG, ya está Collapse. Ahí está Collapse con el Magnum y le pueden dejar ese héroe al gran Collapse. La fortificación por parte de Virtus Pro ya no cuenta con objetivos. Y ojo con Squadix desde atrás con una solamente una Malson y una Shiva's Guard para Squadix. Ojo con Lark, que se lleva la torre y la barraca de la parra superior. Ahora Squadix recibe castigo, lo van a rotear. Perfecto, Mirror utilizando el Inswell. Ha caído Mirror en manos de Squadix, mientras que también la BKB de Mirror junto a Kritich. Cae el Lark en manos de Kritich en la parte superior, mientras que el Fleminazo lanzado también por parte de Sayugo. Yatoro comienza a pegar en la parte de arriba, mientras que Yatoro sigue pegando y castigando la BKB lanzada por parte de Yatoro. Yatoro que se muere, pero tiene una vida más para poder aguantar. El Demonic Push por parte de Shadow Demon. Y ojo con Yatoro que se escapa. Entonces Yatoro, la máquina sable, ojo con Yatoro, que se escapa y Yatoro se queda atorado, mientras que Yatoro baja el background, perfecto, lo de Yatoro utilizando los recursos, Yatoro utilizando también ese Stonehammer en la parte de abajo, Yatoro que pide que siga, ahora Yatoro que está prácticamente solo y tiene que correr ahora para escaparse, Yatoro y ahora son 3 contra 1, pero Yatoro no puede hacer nada y son 4 bajas para Virtus Pro, 4 por 1 intercambio, hubo buyback de Noticed, y el equipo de Team Spirit va a forzar una pelea. Bueno, que solamente observa y ojo que va a buscar. Ojo con Squadix, que está solo Squadix. Y Collapse se quiere meter el 2 con el Skiver. También es un Hammer y Squadix. Va a morir en manos de mi Posca. Cae el mid laner y no tiene buyback. Y vamos a poner la música. Ojo que el equipo de Spirit quiere meterse. Pero aún nada. Aún no hay nada, y ojo que en la parte de abajo el Fleminazo lanzado, pero sí creo que hay pelea. Ahora sí ponemos la música de pelea. En la parte de abajo se arma todo el pleito.
justamente va a ser por parte de Spirit, va a caer justamente ya, que se mete contra uno tras otro, va cayendo en la parte inferior, y la escuadra de Virtus Pro va a pasar los Rollbacks. Que quiere meterse y vamos a poner la música antes de que inicie el juego. Se mete con todo Collapse, castigo para Squad y que es el kill para Collapse. Y ahora la escuadra de Virtus Pro va a defenderse con todo. Y defendió utilizando por el Glimmer K. La fuerza está para atrás. Y ojo que sentado lo activa también el Agan Inceptor. La carroza para este señor. Y ojo que también el Iswell lanzado. Flaming Lazo se mete con todo. Y ahora es el double kill para Yator. Y ojo con Collapse. No le cae nadie en el pit. Uno tras otro va cayendo. Es un triple kill para Yator. Yator que sigue pegando. Yator que se mueve. Mientras que ahora Collapse también con el esquivo. Reaparece y el ancestro que cae a favor de Spirit. Es el Iron Sword. Tenemos a Spirit como el primer clasificado.